Buenas tardes. Aquí estamos queriendo preparar una rica y deliciosa Barbacoa, Carla. barbacoa. Sí. Una barbacoa. Ahora para el Día de las Madres. ¿Y qué va a llevar? Mira lo que va a llevar, Va a mira. llevar dos tecatitas rojas. Para que salga bien rica, ¿eh? Bueno, y son 3 kilos de carne de res y 3 de puerco. Y pues aquí tengo, la verdad, unos como 1.5 kilos de huesito blanco, miren. Tiene que Para le que dar le dé el sabor. el sazón de él. Sí, aquí se lo puse abajo para que suelte el sabor y en tiempo de hervir que suba la fortaleza del sabor del hueso. Ah, pues échale, Bueno, ahora caña vamos a marinar la carne de de res. res. Ya está lavadita, ¿no? Ya está limpiecita, ya le di dos lavaditas. De Una puerco. lavadita y de puerco, miren. La vamos a marinar juntas. ¿Cuántos son? 7 kilos. Sí, con los dos de hueso. Le vas a echar Son primero 6, 7 con el kilo de hueso. Le este voy a que echar lleva. chile. ¿Qué lleva este? Pues lleva cilantro entero, ajo, comino, orégano y hojitas de laurel. Pues ahí va todo el olor del Bien, chile. bien licuadito. Sí, Yo le echo y tú échale. le vas a Sí, girar. déjala hecho primero sazonador. Sazonador del taco loco, miren. El compa Vladis. Compa Vladi, ya se me va a terminar. Ocupo más. Miren. De Phoenix, De Arizona, Phoenix, Arizona, compa así es. Un gran saludazo para su familia. Que Dios los bendiga y los cuide. Y pues a él también. Muchas bendiciones para todas las mamacitas hoy en su día. Así es. Mira. Muchas Muchas así. felicidades para todas las mamás del mundo. Así es. Deseándole un fuerte abrazo, mil bendiciones, Así doña es. Ramona y su Y amiga Rosario. especialmente a mi madrecita santa también. Muchísimas felicidades. Que se la pase muy bien en compañía de su familia. De maravilla. Sí, ella, ahora sí, échame Tú me el dices qué chilito. tanto le Échale, vamos a ir échale. echando. Ahí está, espérame. Ahí está. Hoy es un día muy especial para mí. Para el Día de las Madres, Para el Día de la claro que Madre. sí. Gracias a Dios que aquí tengo a mis hijas. Mis 4 hijas tengo aquí conmigo. Que vinieron a pasar aquí. Y el primer videíto, mujer, que te avientas aquí en tu casita ya, ¿no? Sí, es el primer video, Aquí mire. está, ya está Aquí está. techadito. Muchísimas gracias. Ya, Bendiciones ya por mi empezamos a casita. enjarar, ya nomás le vamos a pulir el techo y voy a pulir la pared para que blanquee, va a quedar bien bonito. Ya tenemos perfilado donde van las ventanas, Ajá, ya vamos a poner sí. la puerta a la ventana, ya las tenemos listas. Échale más, mi amor. Más, ah, Sí, hombre. más chilito. Tú me dices que te Échale, más. échale. Todo, todo, échale. Todo, Sí. ah, bueno. Que no tiemble la mano. Claro que no esté caciqueado, miren. Salga con Ay, buen sabor, ¿eh? es que el olor, mira el olor que de Olorcito, chile. pues ya ahí Bien casi bueno. ya. ¿Y sal? Sí, también ahorita, pero el sazonador ya trae. Bueno. Y le voy a echar otra poquita de sal. Así es. Le voy a echar más Chulada, sazonador. ese le da un saborcito Sí. muy especial a las comidas. Pues la fórmula no la sabemos. Un sazonador del taco Del loco, el taco loco compa Vladis de Phoenix, Arizona, de Gladys. te mandó ese Este sazonador. sazonador. Apenas ellos saben la fórmula de él, Sí, pero ¿eh? por la verdad, Por carne eso. asada, los caldos, todo sale bien rico. Muy buena. Y Por un eso saludo. le estoy pidiendo más porque ya me va a acabar. Bueno, ya quedó listo, Ahí ya está ya. va Bueno. a A la olla. la olla. Sí. ¿La va a hacer de a poquito o como? Voy por tanditas. Es una chulada, mi gente, este preparativo. Ya va a estar la comida, mira. Doña Ramona preparándola ya. Tomás, haciendo un Mira, videito. mira. Va para el árbol ahorita. Ahí vamos Ay, ya. ábrelo, por favor. Lo he hecho tan mal. Salecita. Salecita. Para que agarre buen sabor. Está desesperado Ahí está. Lorenzo ya para que esté la barbacoa. Sí. Y luego el marisquero, pues ni se diga, ¿eh? El mariquero no ayuda nada. Te le vamos a hablar ahorita, ¿cómo no? Si nos Sí, ayuda el cierto, sabor, no, imagínate. es un decir nomás, Sí, pero sí se acomide por eso. sí, El sí. marisquero. Mi respeto para él y un saludazo para su esposa también. Y muchos saludos también para todas las mamacitas lindas y hermosas. Bueno, ¿qué sigue? Ahora le vamos a echar
carnita y de ahí verdurita. Sí, como ya tiene la tanda de huesito, le voy a echar una verdurita, que es tomate, chile y cebolla. Déjame, mira. Yo lo voy a tener. Sí, déjala, voy a revolver para que se vaya de todo. Pónmela aquí. Una tandita de verdura. Es cebollita, chile verde. Y tomate. Pues sí, ahí está ya. Una tandita. Bueno, ahí va. Ahora de papitas. Quien guste ponerle zanahoria, le puede poner. Yo le voy a poner por los niños que tenemos aquí. Mucho. Le gustan mucho las zanahorias. Y porque ellas lo pidieron, más la niña que dijo, mami, échele zanahoria. Échele zanahoria porque a mí me gusta mucho la comida. Y cuando estén comiendo todos los nietos sentaditos en la mesa, ahí les vamos a mostrar, mi gente. Así es. Ahí está, mi amor. Chulada. Bueno, ahora dame... Sigue. ¿Una aceituna? ¿Aceituna? Sí. Ahí va la aceituna. También, quien guste ponerle aceitunitas, a mí me gusta mucho ponerle. Si son la comida, la barbacoa, los tamalitos, también me gusta ponerle. Bueno, a mí. Carne. Ahora carne. Deja el salo, que no chorree mucho. Dale. Pero son los mandiles, mira, ya ves cómo van a dejar chorreado. Yo por uno me chorreé. Por nomás. Ahí está, mi amor. Ahí está. ¿Qué más? Verdura. Otra tandita de verdura. Sí, verdurita. Yo la, ya estaba tía, tú dime. Ahí está, ahí está para echarle a la más arriba. Ahí va, sigue otra vez la papita. Todas échalas. ¿Todas? Sí, échalas todas. Allí mismo ya tú las sí, bajas. Ya, ahí, aquí está, se acomoda. Bueno, ahí te van las aceitunitas. Una, échale. Bueno, yo lo voy a echar. Y otra tanda de carne. Ahí está. Bueno, ahí va. A ver, espérame, me faltó qué. Carnita. Mujer, ya huele esto. Sí, ¿eh? Porque da buen olor. A ver. Chile, me hace que son enteros. Pues ni modo, los así enteritos unos que otros. Sí, necesito abrirlo. Espérame. No, ¿no trajiste chiles rajas? ¿Son puros enteros estos o qué? Es que me las trajeron mis hijas, no me. Y es que también por la verdad no le hubieran puesto de ese picante, porque los chamacos no. No, porque el cuchillo no te sirve. Por eso, pero. Sí. Mira. O sea, falta la fuerza del hombre. Mira, lo voy a abrir acá abajo para no chorrear tanto ahí. Sí, ándale pues. ¿Escucharon? Sí. ¿Qué lo vas a sacar? Vamos a echar enteros. Bueno, aquí le vamos a echar todas las aceitunas y aquí lo voy a vaciar. Se va a chispear porque está muy enchiloso, ¿eh? Están bien grandes los chiles, mujer. Mira, yo creo que lo voy a... Así entero le voy a echar unos cuantos nomás. Sí, unos dos, tres nomás. Sí, porque es que los niños por no los niños, es cierto. Ese picante. Sí. Ahí está ya. Con eso nada más para que agarre saborcito, vale. Lo echa tantito juguito. Vale. Ahí está. Cada quien puede hacerlo a su manera. ¿Toda de una vez? De toda la voy a echar. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué sigue? Más eso, verdurita. Échame la verdurita toda. Más verdurita. Ahí está, ya. Bueno, ¿qué sigue? La cervecita, échame. ¿No ocupa más sal? No. Quiero echar esto. Bueno. Ahí está. Tú dime. Siento su mate. Échala. Y ya lleva el orégano, todo lleva laurel, chile, todo lleva chile. Orégano, laurel, ¿no? Sí. Y luego ajo y cilantro en grano y de todo lleva. De todo esta, un poco. Y esta, pues, ¿sabes cuánta esta cervecita, la levadurita que lleva? Ajá. Porque es la que la hace que hierva bien bonito. Y se ablanda la carne. Y se hace blandita y bien fermentadita, ¿sabes? Ajá. Chulada, dos tecatitas rojas. Dos tecatitas. El que guste ponerle, el que guste, pues que el que no le guste, pues no le ponga. Sí. Yo digo que así no le voy a echar agua. Pues tú no. Más no, o porque menos el tomate va a soltar mucha agüita. Ajá. Va a soltar agüita y va a salir bien buena. Ajá. Naturalita. Más natural que otra. Bueno, cosa. Pues entonces ya. Bueno, pues ahí quedó. Muéstrale aquí cómo quedó ya el preparativo. Mira. Que ahorita ya el hoyo, la verdad, ya tiene 3 horas ardiendo. Ajá. Pura leña de mezquite le puse al a la tatema. Un poquito de chilito. Échale más. Que salga buen colorcito. Ya de sal ya estaba bien, ¿o le vas a poner otra poquita? Ya estaba bien, yo creo. De salecita. Le voy a echar otro poquito de chile, ya muy licuadito.
Ahí está, que salga con colorcito. Bueno, ahora taparse. Bueno, ahí te va, ya corre tu cuenta. ¿Cómo lo vas a tapar tú aquí? Uno. Espérame. Que no te tiemble la mano. Me tiembla, sino que tú te eres desesperado. Y porque es que ya el hoyo allá ya tiene 2 horas que se, las brasas se van a apagar. Que se apizó. Que se apizó, tiene 4 horas. ¿Con otro atravesado? Sí, con otros 2 porque van así. Igual así. No, atravesado así. No, porque dime, regáñame si estoy mal. No, porque después te regaño, te vas a enojar y es mi día y no quiero amargarme la vida. Que quede bien selladito esto porque no queremos que escape vaporcito, nada de eso. Ahí ve lo otro. Ahí está. Con eso es suficiente. Con esto, con eso. Suficiente. Bueno. Ya nomás la tapadera, le ponemos un alambrito y hay que llevarla porque el hoyo nos está esperando ya la tapema. Bueno, ahí quedó mi gente. Ahorita la vamos a mostrar, ahorita que la estemos echando allá la tatema. Así es. Ahí quedó. Ahí está. Bueno, pues aquí ya echan los ladrillitos. Aquí estamos en el hoyo de la tatema. ¿Desde qué hora la pisaste? Pues como a las 7, ya le atisé como 3 veces. Sí. Y puro, tuvimos que sacarle ese y estaba palo grandote bien. El palón ese. Sí. Ay, se te va a quemar la bota ahí, está una brasa. Sí, no, mira. No. Déjalo que le queme, Ramona. Ay, después te va a poner cabecera. El lumaderón. Bueno, ahí está. La voy a traer la olla. ¿Para qué hora crees que está la comida? Esta Rosario? Comida yo creo que es la 1:30, a las 5 la sacamos. ¿A las 5? En 2 horas ya está, pero a las 5 la vamos a sacar. ¿Tierno? A las 5:06. Además, ¿verdad? Okay. Bueno, con este. A ver, mi Ramona, mira. ¿Tierno? Es que también de ver si aprende, pues. Claro, claro, mira. Chulada. Puro medio. Puro medio, mira. Ahí está. Ahí está. No se ocupa más. Voy a poner. Está bueno el sol, Rosario. ¿Cómo? Está bueno el sol. Ah, no, sí, es que ahorita es un calorón. Ahí está la olla demasiado. Ya. Demasiado. Bueno. ¿Qué culpa no, tiene? No respire nada, ¿no? Mande. No, no se respire nada. No va a respirar nada. Nada, no va a respirar. Nada, no debe de respirarse. Porque queda cruda o se quema. Se huma, realmente sí se huma. Vamos a poner este aquí. Si echara poquita agua no estaría mejor, Rosario. En vez de, con muchos le ponen agüita. Y muchos no, yo la verdad casi nunca No le hemos echado agua a nosotros, es nunca. Como esta comida la sacamos en el mismo rato. Es poca, no es mucha, pues son cuántos, 7 kilos nada más, yo creo, ¿verdad, mujer? Sí. 7 kilos de comida. 7 kilos de carne. Y este cuando es mucha y que la va a dejar 2 días o 3 días la barbacoa, pues sí, se les pone agüita. Que no se resuelve nada, Rosario. ¿Mande? Que no se resuelve nada. No, esta requiere que no se resuelve. Nada no debe resollarse. Ya está sueltecita la tierra aquí de tanto que hemos hecho. Pues ya, espérate que llueva, a ver si no se va a macizar. La tierra. Sí, que maciza la verdad que dice. Sí, que maciza. Pero mientras se maciza hay que echarle... Darle uso a la tatema. ¿No tienen un cuchillo, Ramona? ¿Cuchillo? La verdad no sé, no hay ya. Le doy una sandía, le quiero darle un pelo, le sale el pelo ahí. ¿Y cómo te están atendiendo tus hijas? Pues, mis hijas muy bien. Mi amorcito es el que me tiene trabajando, mire. Ay, para hacer mi propia comida. Pues que tú eres la
especial para la comida. Pues. Mi amor, pero ni igual de decirme, mira, mi amor, te voy a llevar a cenar. No hagas nada. Pues a lo mejor. ¿Verdad? Esta va a ser comida, la otra va a ser cena. Pues sí, así es. Eso sí es cierto. Disculpame si te ofendí. Yo creo que va a estar bueno traer pastel y todo el... Sí, aquí vamos a... Ya que está la comida, la vamos a sacar y aquí vamos a comer en el agua. Aquí va a ser el baby shower. Sí, eso, y luego nos vamos a dar un chapuzón ahí, mire. Ahí en el agua. El agua ahí corriendo el canalito. Qué chulada está. Casi me dan ganas de meterme ahorita. Fresquecita está el agua. Chulada. Pues ahí vamos a estar, mi gente. Cuando ya la saquemos, le vamos a seguir mostrando. Así es. Y aquí en el árbol, ahí la vamos a disfrutar. Así es. Se llegó la hora. ¿La hora de qué? De sacar la comida. Es una barbacoa, esa está temada. Hey, agua. Prensa, donde anduve zapateándole arriba, para que no se... Está bien apretadito. Pues si voy empezando. Hasta la tierra se ve que está hirviendo todavía lo caliente. Se echó a las... Eso es lo que no quería. ¿A las qué? Con las 12 y ya son las 6. 6 horas duró enterrado. Ya la ollita, la barbacoa. Mira, ahí está la olla. La vamos a sacar. Van para afuera. Para Juárez. A ver, tapar para sí. Ver, ¿no te dio el olor? Sí, sí me dio el aroma. Se cuele pues ahí para que. Sí. Este es el gancho. ¿No trajiste una cuchara para revisarla? Un tenedor, ¿sabes? Está bien caliente esto. Está hirviendo esto, no se puede ni desatar todavía. Este lo acabas de sacar, pues. Sí, pues. A ver. Vamos a ver cómo salió. No lo abras todo, nomás para... Nomás para mirar. Ay, me quemé. Está bien, mira, está buena. Ay, el olor. El humo, mira. Ahí está la cuchara grande, para ahí, por el jugo o algo. Mira. Es que nomás, sí tiene juguito, nomás que la tienta uno la carne y ya se va para abajo. Miren, qué bonita. Échale al plato, a ver, échale ahí donde requiere la cuchara grande, pues el jugo, pa. Sí, pues, mira, se deshácela. A ver, échale caldo. Sabe bien que no agarra el tenedor caldo. No, se deshace la papa. Está bien buena. Vámonos, pues. Ahí está. La papita se deshace. Bien blandita está. Vamos. Ahorita le mostramos a mi gente allá. ¿Qué, mujer? No. Me asustaste. Todo el tiempo te asusto. Te agarras a prevenida. Me agarraste prevenida. Pues aquí sí quedó nuestro preparativo de la rica y deliciosa barbacoa. Con su frijolito y sopita fría. Y qué rica quedó, ¿eh? Muy mira. Buena. Buenísima. Muy deliciosa. ¿Cómo quedó, Mariel? Muy rica. Aquí están mis Lila? Hijas, acompañada bueno. De mis hijas. ¿Quién me salió? Quedó buena, Veré. Buenísima.
¿Qué dice la maná? ¿Está rica o cómo quedó? Muy buena, ya tenía ganas de comer esta comida yo. Así es. Bueno, esta es la hija mayor, para que la conozcan más, porque mucha gente pregunta que los hijos, sí. que cuántos tenemos. Enfócala, ella es la mayor, miren más. Ahí está. Olivia. Esta es la segunda. La segunda, Olivia. La Jesús Olivia de Culiacán y esta es la más grande de Leyva. Y la Mariel, la Luz tercera. Mariel. La tercera. Luz Mariel. De Culiacán también. ¿Y la más chiquita? Aquí están mis asientitos, miren. Aquí de Vica Sonora vengo. Y de Vica Sonora. De Vica Sonora. Un saludazo a todos para todas esa gente bonita y hermosa que nos mira y nos sigue. Y un saludo para mis vecinas allá si me están viendo. Que pasen un feliz Día de las Madres. Así y es. Todas las mujeres del mundo. Que se la pasen muy bien. Ya ven, así muy es. Chulada, así es, miren. Uh-huh. ¿Y usted para vecinas? También para todas. También. Ok, para todas, Leyva. Todas las madrecitas lindas y hermosas. Un saludo hasta Nebraska. Ya. Ah, Nebraska, la familia Lerma. Omaha, Nebraska. En Omaha, Nebraska. Oh, un gran saludo para ellos y feliz Día de las Madres también, que el 8 es allá, pero pues igual son mamás y no importa el día, todo el año somos. Así todo es. El tiempo y un saludo a la colonia Bicentenario allá en Culiacán. Muy buenas personas que siempre nos procuran a ellos, les mandan un gran saludo. Así aquí es. Los tienen y así siempre es. Al millón con todos ellos. Así al es. Millón y pasadito estamos. Chulada de personas. Así es. Colonia Bicentenario, un saludo en Culiacán, así Sinaloa. Es. Y Luz Mariel también. Luz Mariel. Sí, también. Saludos. También saludos para la vecina. Para todas las vecinas y la gente que nos mira. Bicentenario. De Bicentenario. Okay. Pues un gran saludazo para todos ellos. Y ahí yo voy a mandar un saludazo también para aquí, para la ladrillera Dio Coro. A todas las madrecitas lindas y hermosas que nos rodean aquí, que tenemos de rodeados de las vecinas. Y pues un gran saludazo para todas ellas. Y puras bendiciones, muchas bendiciones para todos y para mis hijas y nosotros también. Así es. Deleitando una rica y deliciosa barbacoa. Barbacoa con sus frijolitos puercos y sopa fría. Ya nomás. Bien rico, ¿eh? Muy buena. Echan la tatema del árbol de la felicidad. Así es, mi gente. Así es. Bueno, pues. Ya. Ahí estamos. Al millón. Y pasadito. Y doña Ramona.